Bueno, esta semana estamos en el Golfo de Nicoya. Vamos a visitar una de sus tantas islas, un golfo paradisiaco donde antes había perlas, donde en realidad ahora las perlas son estas islas que vamos a visitar esta semana, especialmente la isla de Chira, de 54 kilómetros cuadrados con varios pueblos y hasta servicio de autobuses. Para muchos creo que va a ser una sorpresa como fue para nosotros. Así es que además vamos a ver el pueblo de Colorado de Avangares con sus luchas, en fin, todo esto en Gentes y Paisajes. Para llegar al destino de nuestro viaje semanal, la isla de Chira, en el Golfo de Nicoya, dejamos la carretera limonal Río Tempisque y seguimos por un camino pavimentado que nos conduce hasta Colorado de Avangares, un distrito ubicado justo en las costas del Golfo y al frente de nuestro destino, la más importante isla de Costa Rica, por su tamaño, la cual observamos al fondo de esta toma de Martín Vives. Antes de la colonia era muy importante para los indígenas, pues el cacique mantenía 500 hombres de guerra. Pero ya hablaremos de Chira al llegar a la isla. Ahora, visitemos Colorado, un pueblo que desde hace muchos años se dedica a la extracción de sal. Primero en forma artesanal, sumamente dura, y posteriormente por medio de otros métodos. Para librar a los salineros de las garras de los intermediarios, se creó la cooperativa llamada Conaprosal. Desde antes de los años 1970 se tenían serios problemas a nivel nacional porque la mayoría de la sal de consumo humano en el país era importada. Se traía fundamentalmente de Estados Unidos y la sal que se vendía de producción local era una sal que no tenía la calidad necesaria para que fuera de consumo humano. ¿Ahora ustedes abastecen totalmente el mercado nacional? El 100% del mercado nacional de producción propia. Y en cuanto a los productores independientes, esos que hacen la sal, como dije yo una vez hace 30 y pico de años, como hacer dulce, que tienen pailas, que tienen esto, o sea, artesanal totalmente, ¿esos también trabajan con ustedes? No, desde el año 1987 no se permite vender ese tipo de sal para consumo humano. Desde 1987 solo existen en este momento 7 empresas autorizadas para vender sal de consumo humano. Entonces esas 7 empresas tienen que utilizar un proceso que está establecido por el programa de fluoración de la sal. ¿Pero hay productores independientes que les entregan a ustedes para que ustedes hagan ese proceso? Sí, sí, hay productores independientes. Sí. Sí. Y hay bastantes productores, porque antes había muchísimo en esta zona, muchísimo productor. De hecho, precisamente los grandes problemas y la razón por la cual se creó Conaprosal RL fue por la problemática de tantos productores que lo que estaban haciendo era que el beneficio de su trabajo, la labor, el mayor beneficio se lo estaban llevando los intermediarios, no lo estaban obteniendo ellos mismos. Entonces todos se han unido, han hecho grupos, en ese momento están afiliados a 2 cooperativas, siendo la cooperativa más grande con Conaprosal RL, quedan algunos productores independientes, pero ellos trabajan independientemente, no tienen nada que ver con las 2 cooperativas. Antes inclusive importábamos sal, ahora parece que exportamos. Sí, nosotros hacemos exportación a Nicaragua de sal refinada tanto para la industria como para el consumo humano y estábamos efectuando un proceso de maquila a Panamá que por el momento está detenido por cambio de las políticas de ellos en este momento. Otra industria importantísima en Colorado de Avangares es la del cemento, donde funciona la fábrica Cemento del Pacífico, CEMPASA. Precisamente porque los coloradeños consideran que la municipalidad de Avangares no les ha dado un trato justo en cuanto a los ingresos, ha habido una lucha para convertir a Colorado en cantón. En CEMPASA, el ingeniero don José Bolaños nos explica el procedimiento para fabricar cemento. Esta es la sala de control. Aquí uno de nuestros compañeros se encarga de llevar a cabo el control de lo que es proceso. El proceso da inicio en canteras, tenemos una cantera de arcilla, otra de caliza, se escogen los 2 materiales, se mezclan y son molidos, posteriormente sufren un proceso de homogenización, ese material se calcina a una muy alta temperatura en donde se funden. Sucede una reacción química en donde se produce un nuevo mineral que se llama clinker,
Este mineral posteriormente vuelve a ser molido con yeso, se le pone un poco de adición de pozolana y el producto final es el cemento que se vende en todo Costa Rica. La cantera de esta región es, entiendo, enorme. Nosotros estamos explotando ahorita un cerro, es el primero de una formación geológica y ese cerro da para aproximadamente 100 años de producción a la capacidad que llevamos. Y sí, la cantera es sumamente grande. Ahora, ¿los materiales que se emplean son todos nacionales o hay que importar alguno? El yeso que se pone en la parte final sí debe de ser importado porque no hay en el país. ¿No hay ninguna cantera, no hay ninguna mina? Que sea comercialmente explotable, no se ha localizado todavía. ¿Y qué porcentaje es eso dentro del cemento? Aproximadamente un 3 o un 5%. Ah, es el mínimo. Es muy poco. O sea, lo máximo, el 97% es nacional y es de aquí. Así es, el otro que debe ser importado es el búnker que se utiliza en la sección de cocción, que es un combustible que, sí, que no producimos aquí nacionalmente. Los empleados de Senpasa viven en esta ciudadela. Antes de embarcarnos para ir a la isla de Chira, nos desviamos un poquito para visitar por medio de esta carretera en construcción el lugar donde será construido el puente sobre el río Tempisque. Es una obra de la mayor importancia, pero se encuentra paralizada. Muy cerca desemboca al Tempisque el río Bebedero, por donde llegaban los viajeros a Cañas, Bagaces y Liberia. Por aquí treparon las tropas que iban a pelear contra los filibusteros en 1856. Hoy, este lugar, como muchos otros, es frecuentado por observadores de aves. En la Hacienda Solimar, ubicada en el caserío Porozal, ya en jurisdicción de Cañas, existe un albergue turístico especializado en ornitólogos que vienen del exterior. Son personas cuya pasión principal es observar los cientos de especies que habitan nuestro territorio. Y precisamente, desde la parte de atrás de la casona, podemos observar los llanos por donde se desliza el río Bebedero, límite del Parque Nacional Palo Verde, que visitamos recientemente. Es una región privilegiada, que observamos mientras un amable guía de turistas nos habla al respecto. Bueno, yo quisiera que primero, antes de comenzar, usted nos indicara cómo hace para tratar de atraer las aves. Bueno, es un canto que uno tiene de una lechuza, que se llama Ferruines Pigmeao. Usted se pone a llamarlo en un árbol así como aquí estamos, voy a hacer así. Entonces los pájaros vienen hacia uno. Donde ya, si ya llega, logra uno sacar al punto donde está uno, se llegan muchísimos pájaros de toda especie y los turistas se vuelven como locos ahí. Ah, pero no tiene para cada especie algún canto especial. No, todo, un solo canto nada más para ese él. Es como que lo entienden todos. Exactamente, esa lechuza más que todo es, cuando los pájaros más pequeños, como el trópico nightcatcher, que es pequeñito, y los colibríes siempre se los comen. ¿Cuántas especies hay aquí de pájaros? Aquí se están viendo cerca de 185 especies. ¿Y estos grupos que vienen de dónde son especialmente? Y además las edades y en fin, ¿cómo llegan, qué ven y cómo se van? Bueno, la gente que viene aquí más que todo ya son personas pensionadas, ya jubiladas de pensión. Tercera edad o ciudadanos de oro, como nos dicen ahora. Como tercera edad casi ya. Y después son personas que uno tiene que andar chineando porque son personas muy mayores y tiene que andar con el cuidado de eso uno. Y ellos vienen siempre, personas vienen de Alemania, de Inglaterra y los Estados Unidos, más que todos los que vienen acá. Vino un grupo también de Japón. ¿Y se van satisfechos? Se van muy satisfechos, sí, con comidas y todo, de pájaros y la finca, les encanta mucho todo. Bueno, y usted cambió un poco que los caballos y el trabajo de sabanero por el de guía de turistas. ¿Y cómo le va y si ya aprendió idiomas? Bueno, idioma ha sido muy difícil porque muy duro, pero sí, el trabajo lo cambié, el 90 cambié el trabajo allá, comencé en el 90 el turismo
y hasta la vez. ¿Cómo se comunica con ellos si no habla o sí, pues le hace algo al inglés? Sí, hay, sí, hay algo, se entiende uno con ellos, por eso. Y por señas, seguro. Por señas un poco también. ¿Sí? Por Osal, en cuya jurisdicción se encuentra esta hacienda llamada Huacas, pertenece al cantón de A. Cañas, B. Bagaces, C. Avangares. Por Osal se encuentra en el cantón Cañas, y esta hacienda lleva el nombre Huacas por la gran cantidad de tumbas indígenas que encontraron los huaqueros. Antes de conocer la isla Chira, les tenemos una retahíla con un vecino de Colorado de Avangares, música costarricense y una estampa típica. Ay, morenita relinchona, que no me sabes cabrestear. Me dicen que sos tan dulce como la miel de Tamagá. Déjame que en esta fiesta yo me acerque a tu panal, pues no soy ningún pendejo y te relincho en todo corral. Esta es una canción hecho justamente sobre los tiempos duros que pasamos aquí en nuestro país generalizado. Y en inglés se llama Hard Time, tiempos duros. Everybody talking about hard time, and everybody drink smoke and wine. You can see the people them trying just to get a rum with lime. Tell me friend, now is this the line that your mama taught you to rhyme? Now remember that we are the prime of the rhythm that is in style. Remember when we used to dress like kings, and woman was 5 to 10 for every man. Now things is so hard, my friend, nobody wants you. Love is just a glance, a year's gone by. So get a friend and produce, the land is waiting to feel the soft steps of fresh seeds beneath the earth. Is this a hard time under the mango tree? I feel more free. I tell you, my friend, I tell you, I feel more free. Don't you pay no mind to what you see. People are no more for love and peace. Yes, my friend, this is the hard time. This is what's happening in town. Listen carefully. No, me, mama, no, me, mama, no, no. I'll be coming home to sweet mama. I'll be coming home to sweet mama. Ya casi estamos, doña Lula, ya casi estamos. ¿Aló? Sí, mira, todo aquí está listo. Al aire, como dicen. De una vez, mira, acordate que es la princesa Guaymí. No se te va a ocurrir decir que es doña Lula, bre, mora. Te paseas en todo, muchacho. ¿Ah? Sí, 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 sí. Todo listo, todo listo. ¿Cuándo te he quedado mal? Oh, vos más baboso. Ok, perfecto. Al aire, al aire. Ya, muy bien. Muy buenas, amigos. Hoy les tenemos a ustedes un programa muy especial, único y exclusivo, para que os lleve esa paz, se respire esa armonía, se dé esa sensación de amor en cada uno de ustedes, desde sus casas, desde el espíritu profundo de ustedes, llega el mensaje de la princesa Guaymí. Desde su casa les llevamos este programa y este mensaje. Buenos días, señores. Estoy muy contenta teniéndose a todos ustedes porque vengo en la paz, para traerles la paz, la tranquilidad.
el amor para todos nosotros. Pero no tanto, aquí hay mucha cosa que tenemos que resolver, que tenemos que ver, porque esto está muy revuelto. Eso no me gusta a mí. Yo quiero la paz y la tranquilidad, más en estos tiempos que tenemos tanta cosa mala, tanto, pero nosotros tenemos que hacer la paz, tenemos que unirnos para poder sacar al mundo de tanta barbaridad, de tanto desorden, de tanta cosa. Ahí tienen al brujo, ustedes conocen a quién le dicen el brujo, ¿verdad? Sí, el brujo Castro. El brujo Castro. Sí, el brujo Castro. Ay, que anda con una mujer para allá y para acá, y él es un señor casado. Y ahí anda diciéndole, ofreciéndole un carro, un Mercedes-Benz a la señora esa. A la esposa no le trae nada, ¿verdad? Pero a otra sí les ofrece de todo. Ahí tenemos muchas cosas que ustedes tal vez no se han dado cuenta. Eso es. Ahí está también la licenciada, esta licenciada, doña Leda, que es abogada. Ella es... Allá hace mucha cosa. Ella ofrece que va a hacer una cosa y que va a hacer otra. Oiga lo que está diciendo. Yo la conozco, esa doña Lula Mora, qué tal princesa Guaymini, nada. ¿Y a dónde vive esa condenada mujer? Nos están comiendo. Eso a mí no me sirve nunca. A mí menos, imagínate. No, vamos a reclamar eso. Vamos, ¿a dónde vive? Ah, yo sé a dónde. Pues vamos de una vez, porque jamás le están. Vamos de una vez. Bueno, a ver. Ahí tenemos. Van a oír a mi caballo. Que tengo que pagar esto. No es posible, pero está que aguantarse esa barbaridad. Ahí tenemos a otra señora, Mónica. Una señora muy buena y de todo, pero eso sí, que ella donde vi un muchacho se le olvida todo, lo de la casa, se le olvida que tiene todo. Oiga usted, se le olvida todo. Cuídeme, mira la cosa bien, señora. Cuídeme, aunque diga que soy una entrometida. Pero yo debo de hablar, porque ese es mi eso es lo que yo tengo que hacer, para eso me tienen, para procurar hacer la paz y la tranquilidad en todos, ¿verdad? La misión suya. La misión mía. Uh-huh. Aquí también tenemos a Baldomero. Baldomero es otro que, ay, no tengo plata para saber nada para los chiquitos, pero sí tiene ahí dos mujeres. No puede ser. Ah, no, yo sé, esta sí es doña Lula, tiene que ser ella. Esta señora yo me la cargo. Esta se me la cargo, sí, me la voy a cargar. La pensión porque no tiene plata. Lencho, con que me gustan los caballos, ¿verdad? Tengo que los topes. Él va a todos los topes. Pero vaya a ver si lo encuentro en algún tope, atopando mujeres, es lo que anda este viejo. Viejo sometido, que ya tiene su edad, pero él anda atrás de todas las mujeres. Ahí lo vi con una señora, y esa está casada. Que no se vaya a rebuscar este Lencho. ¿No ve la ingeniera agrónoma, esa doña Mayela? Doña Mayela, va a haber fincas, va a haber, es que va a ayudar a la gente y todo. Y eso no es cierto. Se llega ahí en el carro, deja el carro y se va con un muchacho. Yo todas las veces la he visto. Otras veces va con otro señor. Así es que eso es la lamparita que tiene. No, es que voy a ver fincas, es porque me llamaron por mi... Es mi profesión. La profesión es irse a ver con hombres por allá, ¿verdad? Eso yo lo digo. Bueno, ustedes no me mandan porque es la pura verdad. Yo digo la pura verdad. Esto hay que sanearlo un poco. Y si ustedes no me quieren hacer caso a mí, yo voy a mandar a otra persona que vale más que yo para que ponga estas cosas en orden. Esto a mí no me gusta. Yo quiero la paz y la tranquilidad para todo Tarucá, para todas partes. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar la paz y la tranquilidad. Doña Lula, vea lo que viene allá. Vea lo que viene. ¡Corte, jale, jale! La Santísima Virgen del Socorro. Por aquí, doña. Por aquí, cuidado, se te des un nudo de patas y después cómo la desenredo yo. No es posible que esto me suceda a mí. Todos los que se me vaya el matrimonio al juez. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es eso, por Dios? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde estás? Ya.
allá donde va. ¡Mira carretilla! ¡Mira carretilla! ¡Mira carretilla! ¡Mira Luna! ¡Mira Luna! ¡Mira Luna! ¡Mira Luna! De Nicoya fue descubierto por A. Gil González de Ávila, B. Hernán Ponce de León, C. Pedro Arias, Pedrarias. El Golfo Nicoya fue descubierto en lanzando sus rayos sobre el imponderable Golfo de Nicoya.
las mareas. De cuándo de cartos presidente tienen
langostas que... Camarón, generalmente camarón. Bueno, moluscos.
por las 7. Mucho.
está ahí. Y los habitantes ocupan en red. Mundo.
para movilizar por la isla. Gracias.